Familiares y vecinos de la niña de 7 años violentada y asesinada en México se despidieron este martes de la menor con una misa de cuerpo presente. Centenares de vecinos se agolparon frente a la humilde casa de la familia y ante un mar de velas cantaron y rezaron unidos, mientras los sacerdotes que oficiaron el sermón hicieron llamados a Dios y al gobierno para que se instaure la paz en el país. Tras un aplauso de los vecinos para despedir a la menor, decenas de niños que compartían colegio con ella entraron en el domicilio para darle el último adiós. El cortejo fúnebre tras la misa fue acompañado de mariachis y globos blancos durante el recorrido al cementerio del barrio donde fue sepultada. El cuerpo de la menor fue encontrado este fin de semana en una bolsa de plástico en la alcaldía Tláhuac, en el sur de la capital mexicana, cerca de Santiago Tulyehualco. La pequeña evidenciaba signos de violencia y este martes la fiscal capitalina Ernestina Godoy confirmó que la necropsia reveló abuso sexual. La última vez que se vio con vida a la niña fue el pasado 11 de febrero. Su madre llegó 20 minutos tarde a recogerla al colegio y ya se la había llevado otra mujer cuya identidad se desconoce.